los hermanos Bielski se negaron rotundamente a aceptar un destino de obediencia en los sombríos guetos y campos de concentración. Empuñando sus armas, emprendieron una valiente lucha por la supervivencia, rescatando a sus compatriotas judíos de las garras de la muerte y ajusticiando sin piedad a los nazis, quienes habían sembrado el terror en su amada Bielorrusia soviética. No temíamos a los alemanes. Esta era nuestra tierra natal. Mis hermanos y yo crecimos en este pueblo. Nuestra filosofía era simple: ¿por qué permitir que alguien nos arrebatara lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo?, afirmaba Aaron Bielski, líder de la unidad partisana de los hermanos Bielski, que operaba en la Bielorrusia soviética bajo la ocupación nazi. El enemigo invadió Stankevichi, el pueblo de origen de los Bielski, en el oeste de Bielorrusia, apenas 2 semanas después del inicio de la guerra. Los aldeanos pronto comprendieron la brutal realidad del holocausto que se cernía sobre ellos. Durante el verano, varios miembros de la familia Bielski fueron víctimas de los nazis. A principios de diciembre, quedó claro que los alemanes tenían la intención de exterminar por completo a la población judía local. Tras la ejecución de sus padres y su hermana, los hermanos Tubia, Asael y Zus lideraron a los familiares restantes hacia el espeso abrazo del bosque. El hermano menor, Aarón, se unió a ellos milagrosamente, aunque Zus no pudo salvar a su joven esposa y a su recién nacida hija de un destino fatal. Un reducido grupo de supervivientes se estableció en las inmediaciones de su pueblo natal, donde inicialmente solo luchaban por no sucumbir al frío y al hambre. Sin embargo, con el tiempo, su propósito se transformó en la noble misión de rescatar a otros judíos, infiltrándose en los guetos de los alrededores y persuadiendo a sus compatriotas para que se unieran a ellos. Tubia se dirigió a los rescatados con palabras llenas de valentía: "No podemos garantizaros nada. Estamos luchando por nuestra propia supervivencia, y aunque enfrentamos peligros constantes, al menos lucharemos y moriremos como seres humanos. No rechazaremos a nadie, ni a los ancianos, ni a los niños, ni a las mujeres". Entre aquellos que encontraron refugio en el grupo de los Bielski se encontraban Raya y Zeidel Kastner, abuelos del empresario Jared Cowley Kastner, quien se convertiría en yerno, asesor y confidente de Donald Trump. Los Bielski no tenían intención de esconderse ni de plegarse al yugo nazi. En lugar de eso, orquestaron un destacamento partisano, con su hermano mayor Tubia al mando, mientras que sus hermanos desempeñaron papeles cruciales como comandantes subalternos. Aarón, debido a su juventud, se convirtió en el enlace con otros grupos partisanos. A medida que avanzaba la primavera de 1942, su formación ya reunía a unas 80 almas valientes. Armados hasta los dientes, los partisanos lanzaron ataques regulares contra las guarniciones alemanas en los pueblos y aldeas circundantes. Saboteaban las comunicaciones enemigas y no dudaban en ajusticiar a aquellos que colaboraban con los nazis. Por supuesto, los alemanes no se quedaron cruzados de brazos y llevaron a cabo brutales represalias, forzando a los judíos combatientes a adentrarse cada vez más en las profundidades del bosque. Finalmente, los valientes judíos hallaron refugio en el corazón de la Nalivokskaya Pushcha, la selva más extensa de Bielorrusia. Aquí, la unidad, que en el verano de 1943 ya contaba con 800 hombres, incluyendo a no combatientes, llegó a establecer lo que podríamos llamar su propia ciudad. Además de las trincheras y chozas donde la gente residía, la llamada Jerusalén del Bosque albergaba un cuartel general, una herrería, una prisión, un almacén de alimentos y armas, un molino, una panadería, una fábrica de jabón, una escuela, 2 centros médicos, uno para heridos y otro para los enfermos de tifus, talleres para reparar armas y confeccionar ropa, y hasta una sinagoga con su propio rabino. Camuflada entre la densa maleza, la Jerusalén del Bosque era prácticamente invisible desde el cielo. Incluso si se detectaba su ubicación, el enemigo se enfrentaría a innumerables obstáculos, incluyendo pantanos y nieve de 2 metros de profundidad en invierno. Bromeamos que el bosque no nos asustaba como asustaba a los alemanes. Para nosotros, el bosque representaba la libertad y la salvación, decía Aarón con una sonrisa en su rostro, recordando aquellos tiempos de valentía y determinación en medio de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de guerra, los partisanos de los Bielski demostraron una valentía inquebrantable. Eliminaron a unos 250 soldados enemigos, volaron 20 puentes estratégicos y descarrilaron 6 pelotones nazis. Zus, con su destreza en el combate, fue responsable de la muerte de 47 soldados alemanes, incluyendo oficiales y colaboradores. Su habilidad en el campo de batalla atrajo la atención del enemigo, que ofreció una recompensa exorbitante de 100.000 marcos del Reich por su cabeza. A partir de febrero de 1943,
los combatientes de los Bielski se integraron oficialmente en el destacamento Oktiavsky de la Brigada Partisana Lenin y se sometieron formalmente al cuartel general central del movimiento partisano en Baranovichi. Sin embargo, en la práctica, mantuvieron una notoria independencia en sus acciones. En ocasiones, los partisanos de Rusia colaboraron en operaciones conjuntas con otras unidades partisanas soviéticas. Uno de los episodios más notables fue una emboscada en el pueblo de Vasilevichi. Los combatientes judíos entraron en Vasilevichi actuando como si estuvieran ebrios. Consumieron ruidosamente alcohol, aunque las botellas estaban llenas de agua, y alborotaron para llamar la atención de los habitantes. Mientras tanto, de manera sigilosa, cientos de partisanos rodearon silenciosamente el pueblo. Como esperaban los comandantes de ambas unidades, alguien de entre los locales informó a los alemanes, que se encontraban en un pueblo cercano, acerca de los judíos aparentemente ebrios. Pronto, varios vehículos con soldados y colaboradores alemanes llegaron a Vasilevichi, solo para encontrarse con un intenso fuego cruzado que los arrasó por completo. Después de la liberación de Bielorrusia Occidental en el verano de 1944, el destacamento partisano de los Belsky, compuesto por aproximadamente 1000 hombres, finalmente abandonó su refugio en el bosque. La mayoría de los partisanos regresaron a una vida de relativa paz, pero algunos fueron movilizados para unirse al Ejército Rojo. Entre estos valientes se encontraba Asael, quien perdió la vida combatiendo en Alemania poco antes de la victoria final. Poco tiempo después del fin de la guerra, los hermanos emigraron a Israel y, posteriormente, a los Estados Unidos. Tuvia encontró empleo como camionero, mientras que Zus y Aarón se dedicaron a los negocios. En total, los Belsky salvaron las vidas de 1.230 judíos. Tanto los rescatados como sus descendientes nunca olvidaron a quienes les habían otorgado una segunda oportunidad en la vida. Mantuvieron un estrecho vínculo con los hermanos Belsky y regularmente celebraban banquetes y otros eventos festivos en su honor. En la Unión Soviética, no era común dar a conocer información sobre las acciones de las unidades partisanas judías durante la guerra. Los hermanos Belsky no fueron condecorados ni reconocidos por sus hazañas, y su historia permaneció en la oscuridad hasta después de la caída de la Unión Soviética. El mundo finalmente conoció la historia de los Belsky en 2008, cuando se estrenó la película biográfica El Desafío, dirigida por Edward Sweet, que narra la valiente historia de su unidad. El papel de Tuvia en la película fue interpretado por el famoso actor Daniel Craig, conocido por su papel como el agente 007. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una historia poco conocida, la tragedia ocurrida en el alzamiento de Yaroslavl durante la Guerra Civil Rusa en 1918, este enfrentamiento ya olvidado entre mencheviques contra bolcheviques, es decir, literalmente comunistas contra comunistas. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.